cocina para ver qué ha traído, qué ha traído Dante hoy. Veo, de acá lejos veo un repollo. Ah, mira vos. ¿De dónde venimos nosotros? De dónde venimos. Y a mí me dijeron que venía un repollo. Después me dijeron que vino una cigüeña. Sí, pero el repollo. ¿Cómo andás? Hola, Lagarto. Buen día a todos. Hoy nos preparamos para una mañana. Tenemos una mañana fresca, hermosa. Sí. Así que vamos a preparar una buena sopa de vegetales, Lagarto. Sopa de vegetales, me así gusta. Es. Sopa de vegetales. Y vamos a agregarle, no directamente en la sopa, sino que vamos a acompañar con unas cucharadas de quinoa. Quinoa, que está muy de moda la quinoa. Además de estar muy de moda, es un, digamos, un alimento muy, muy nutritivo que hasta la NASA lo estudia para alimentar a los astronautas en los viajes debido a, las grandes propiedades nutricionales que tiene. Mira vos. Así que hoy lo vamos a aprovechar, se consigue en cualquier dietética, en todas hay quinoa. Y hay que tener algunos pequeñitos secretos como para poder cocinarla bien. Realmente no tiene grandes secretos, solamente hay que lavarla un poco y sacarle una especie de resina que tiene para que no sea amarga. Muy fácil de preparar, muy deliciosa y nutritiva. Que con esta sopa que vamos a hacer, realmente va a quedar muy bien. Así que vamos a hacer sopa hoy, qué lindo. Sopa de vegetales. Bueno, ¿y qué ingredientes lleva la sopa? Bueno, vamos a necesitar un poco de calabacín, cebolla, zanahorias, pimiento, repollo, zapallito verde y apio. Obviamente que la puerta está abierta para que le agreguen el vegetal que usted desee, ¿no? Sí. Le puede poner zucchini, le puede poner nabos, que se usa zapallo, mucho. Zapallo de Catero. Zapallo común también, porque en este caso tenemos zapallo calabacín, pero le pueden poner zapallo criollo si desean, acelgas, espinaca, lo que quieran. La sopa justamente aprovecha eso, el vegetal que tengamos disponible. Está bueno, está bueno. Así que una sopa con quinoa. Sí, así es. Y si quieren también le pueden agregar una cucharada de avena. De avena también. Y la mejoramos un poco más. Bueno, a ver el precio. ¿Cuánto sale hacer una sopita de este tipo? Bueno, por 43 pesos con todos los vegetales que puedan conseguir, podemos hacer esta sopa que va a rendir 4 porciones, pero qué porciones abundantes. Para repetir y todo tranquilamente, ¿eh? Muy bien, che. 43 para 4 está bien. Sí, exactamente. ¿Qué te parece? Alasia, Alasia está llorando prácticamente. No, bueno, pero él le puede tirar unos chorizos adentro, claro. Adentro, sí, chorizo colorado. Una rodaja de chorizo colorado. Exactamente. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Estoy por acá. Bueno, está lindo la sopa. Linda la sopa, muy saludable. Sí, saludable, saludable. Me gustaría si la sopa la podemos acompañar con qué, con un panchón. Sí. Bueno, Dante, ¿cómo arrancamos? Bueno, vamos a comenzar preparando todos nuestros ingredientes. Sí. Ya tengo la quinoa que la lavé, Lagarto. Habíamos dicho que es fundamental lavarla. Lavarla es muy simple, la ponemos en un bowl, le agregamos agua, vamos a ver que comienza a salir una espuma, colamos y cambiamos el agua así hasta que deja de salir espuma. Claro, y listo. Y en ese momento va a estar listo. Lo ponemos en una olla directamente como si fuese arroz, es muy fácil de hacerlo. Voy a agregar un poco de agua acá sobre esta compotera, este recipiente, así podemos aprovechar toda la quinoa que quede aquí en el recipiente, ¿eh? Y lo cubrimos directamente con agua. Agua, puede ser caldo también si desean, si lo quieren hacer con leche también lo pueden hacer con leche. Nosotros lo vamos a hacer simplemente con agua. Con agüita. Eso mismo, y le vamos a poner un poquito de sal, nada más que un poquito, ahí está, ¿eh? Y vamos a dejar acá que se vaya cocinando. Se hace relativamente rápido, no demora demasiado en hacerse. Tengan en cuenta que los granitos son muy pequeños, así que probablemente en 10 minutos, una vez que rompa el hervor, ya va a estar listo, ¿eh? Está bien. Por otro lado, fui cortando ya los vegetales. Sí. Tenemos acá las cebollas y los pimientos cortaditos. Fui cortando también un poco la zanahoria. Fíjate que está todo cortado en dados pequeños, como para que entre todo en el tamaño de una cuchara, ¿eh? Sí. Para que lo podamos disfrutar de esa manera. Y lo que voy a hacer también es cortar, en este caso tengo el calabacín, que ya lo fui porcionando, pero le voy a hacer algunos dados un poquito más grandes. Más grandes del calabacín. Sí, tengan en cuenta también que el calabacín en el proceso de cocción va a tender a desarmarse un poco y eso va a ir dándole un poco de cremosidad también a nuestra sopa y a su vez el calabacín va a ir reduciendo un poco su tamaño, ¿eh? A mí me encanta que se desarme un poco, en este caso el calabacín, ¿eh? Como para que de esa manera tenga una textura y un sabor más intenso el caldo de la sopa que vayamos a ir a hacer y justamente el caldo, en este caso, del corazón de la sopa, ¿eh? Sí, sí, sí. Una buena sopa estos días así fresquito realmente es reconfortante. Además, en este caso, que tiene tantos vegetales, es muy nutritiva, es liviana a su vez porque no estamos utilizando grasas, no tenemos carnes. Si ustedes desean agregarle de todas maneras algo de carne, se podría agregar un poquito de carne. Por supuesto que lo puede
pueden un pollito, hacer. Una pechuguita. Tranquilamente, algo de pollo, también pueden comprar algún corte de carne que sea un poco más económico, tipo puchero, por ejemplo. Y si eligen un puchero, lo que pueden hacer es ponerlo a hervir inicialmente a la carne. Olla. O en la misma olla, la ponemos a hervir al principio la carne hasta que esté tierna. Y una vez que esté tierna, sí, por supuesto, vaca. Siempre como, siempre que puedo como. No todos los lunes como la mole, pero siempre que puedo como. Y una vez que la carne ya esté tierna, ahí agregamos todos los vegetales. Ahí está, fíjate qué simple que es cortar todo esto. Y ya voy a seguir cortando el resto de los vegetales para que podamos ver todo el procedimiento. El repollo lo vamos a cortar en tiritas, Ahí está, de esta manera. El repollo a mí en los guisados, en las sopas, me parece que queda sensacional. Me encanta cómo queda, acompaña muy bien y le aporta muchísimos nutrientes también, así que es muy bueno que le agreguen un poco de repollo. Ahí está. Cortamos todo perfectamente y lo que hacemos ahora es comenzar a rehogar entonces en una olla. Con un poquito de aceite. Con un poquito de aceite de oliva. Preferiblemente, ¿no? Si no tienen aceite de oliva, lo pueden hacer con cualquier tipo de aceite. Pero agregamos acá, primero las cebollas y los pimientos, como para que se vayan poniendo tiernos, que se rehoguen bien. Movemos un poquito y lo vamos a dejar acá un momento que se vaya cocinando, Tengo preparado un caldo natural de vegetales que ya lo tenía listo. Lo tengo acá en esta jarra. Prefieran, si pueden, algún caldo sin sal para que de esa manera sea un poco más natural y quede realmente delicioso. Estos componentes también son muy aromáticos, el apio y la zanahoria. Es muy bueno que se cocinen con un poquito de aceite, lagarto, en este caso en el proceso de rehogado, porque de esa manera van a liberar mejor todos sus aromas y sus sabores, sobre todo la cebolla, que tiene algunos componentes que son liposolubles, quiere decir que salen de dentro de la zanahoria, como para que lo entienda todo el mundo, cuando hay un medio graso, en este caso el aceite. Entonces es bueno que haya un poquito de aceite, rehogarlo un poco para que libere todos sus sabores y sus aromas. Una vez que esto ya esté un poco más tierno, lagarto, vamos a agregar el caldo, el calabacín, el zapallito verde y el repollo y vamos a dejar acá nuestra sopa que vaya encaminándose tranquila. No le voy a poner nada de sal por las dudas que vos quieras comerte un... No, yo si es sin sal lo voy a probar. Lo vamos a dejar entonces sin sal para vos. Bueno, muy bien, gracias Dante. En un ratito les mostramos otra alternativa para ir al Mundial de Brasil, que estamos todos con ganas de ir al Brasil, pero cuesta mucha plata. Estamos buscando alternativas distintas y hemos encontrado otra. Vamos a ver si con esa llegamos. ¿Cuánto está de tu pago a Brasil? Ahí está más cerquita vos. Sí, según a dónde vayamos. A Porto Alegre, por ejemplo. Y debe haber un poco más de 1.500 kilómetros aproximadamente. ¿A tanto? ¿1.500? Sí, hasta Torres hay creo que 800. Ah, no, de mi ciudad, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, te voy a dar una alternativa para que vayas. Bueno, cómo para no. Para que vayas. Qué bien. Bueno, ¿dónde mirá, quedamos? Quería mostrar cómo queda la quinoa, le agregué un poco de queso, lagarto. Fíjate que queda como arroz con queso, realmente sabrosísima, queda muy, muy rica. Así la sopa es. Con esto vamos a acompañar nuestra sopita. Y por otro lado, tengo acá un poco de avena, que encontré en la alacena. Está avena. Muy bien, hay que así poner. Que le vamos a agregar también un poquito de avena, como para completarle que quede realmente nutricionalmente muy completa y además deliciosa. Qué lindo verso, ¿verdad? Unos 10 minutitos más, dejamos que se hidrate bien la avena y ya tenemos nuestro plato terminado, ideal como para servir. Servimos en el plato un costadito la quinoa y por otro lado la sopa acompañando. Ah, no se pone, yo pensé que iba todo junto con la sopa, no. Si quieren hacerlo así lo pueden hacer también, pero lo ideal sería dejarlo a un costado, después de última lo podemos mezclar en el plato y eso le va a dar untuosidad, sabor y lo va a completar, va a quedar realmente delicioso. Bueno, muy bien, venimos para probar enseguida. ¿Cómo no? Eso espero. Qué linda, eso qué linda que está, qué linda. Bueno, ya vengo Dante. Bueno, me voy con Dantecito para ver cómo queda la sopita, ¿no? ¿Cómo queda la sopita? ¿Querés que te dé un ratito para terminar de emplatar? Allá está listo. Ya tiene emplatada la sopita. Sí, tenés que tomarla, pero no haga ruido, ¿eh? No, no, sin hacer ruido. No, esta es cargadita, no va a hacer ruido. Claro. Ah, sí, decías está vos. Está bien cargada, ¿ves? Ahí está, en el centro tenemos la quinoa, que le habíamos agregado queso, los vegetales alrededor y, por supuesto, que el caldo, ¿eh? Qué lindo platito con las rositas. Sí, es un plato muy antiguo, herencia de la abuela. Tiene unos cuantos años y creo que ella lo recibió de su abuela también. Qué lindo, hermoso, hermoso plato. Lindo plato. Bueno, para preparar la sopa de hoy, la sopa con quinoa, se necesitan estos ingredientes. Bueno, vamos a necesitar una cebolla, una rama de apio, 200 gramos de calabacín, una papa, dos zapallitos verdes, un pimiento rojo, 150 gramos de repollo y 200 gramos de quinoa. Además necesitamos sal y pimienta a gusto, aceite en cantidad necesaria, caldo en cantidad necesaria,
Y si le quieren agregar avena, pueden agregarle 2 cucharadas de avena. Y yo le puse también, como algo extra, queso a la quinoa. Bueno, vale la pena aclarar que uno puede agregarle carnes. Por supuesto que sí, sin ningún problema. Tanto pollo como si quieren también algún tipo de carne que utilizamos generalmente para los pucheros, se puede utilizar en este caso. Está bárbaro, está riquísima, Dante. Bueno, rica, nutritiva, sana. Sí, totalmente. Como a mí me gusta. Me alegro. Y sin sal. Exactamente. Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañar. Me amables. ¿Va a dormir la siesta hoy o no? No, no, no. Qué lástima. Todos deberían comer esa. Sí, está lindo, está lindo.